Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es La Ciudad de las Sombras de Victoria Álvarez. Es la parte 1, creo que es de una trilogía. Es de Editorial Nocturna. Tiene 468 páginas. Y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. <coughs> Perdón. Dice: En 1923, Elena Nox tiene 17 años y un solo deseo: sustituir las calles de Londres por una vida de aventuras y excavaciones en tierras lejanas. En consecuencia, cuando sus padres se marchan a la India para investigar la desaparición de unos arqueólogos, ella decide acompañarlos. Unos días después, y escondidas. Son muchas las leyendas que circulan en torno a la ciudad fantasma de Bangar, pero Elena nunca ha creído las supersticiones. No obstante, el príncipe Alshad de Jaipur, sí, ese que odia a los ingleses, le insiste en que se equivoca. Bangar está maldita y al anochecer, cuando el palacio real se tiñe de oscuridad, todo lo que se adentra en sus muros desaparece sin dejar ni rastro. En su recorrido por la exótica india de los años 20, Elena se ve envuelta en una investigación en la que solo una verdad parece salir constantemente a la luz. Nadie regresa de la ciudad de las sombras. Bueno, eh, cabe de decir que yo es un libro del que no esperaba mucho la verdad. Me había llegado, creo que, con una caja literaria. Y bueno, pues hice una lectura conjunta con varias personas de un grupo de WhatsApp en el que estoy y me ha sorprendido para bien. Vemos una cultura totalmente diferente, lo que es la India de los años 20 y también la cultura de los ingleses de esa época, de los ingleses ricos, por así decirlo. Y vemos cómo ha tenido la influencia en la India de esa época. Eh, me ha encantado, los personajes están muy, muy bien desarrollados. Me gustaría más que se desarrollase un poco la relación de Elena quizás con su padre, ya que aunque vemos que es el ojito derecho de él, parece que en, con su madre como que chocan demasiado y tiran más por su padre, me gustaría onda, <coughs> perdón, que ahondase más un poco en el pasado de Elena, pero me imagino que se verá en la segunda parte. Si ves que veía un poco es por el foco pero bueno, es un libro que me ha gustado, que está bastante bien ambientado en lo que es la época, en los años 20 en la India, y también me han encantado los viajes en sí, tanto para la ida como para la vuelta, ya que son viajes bastante largos, y es un libro que recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. y